Bienvenidos, sean todos bienvenidos a El Campus TV. Programa institucional de la Universidad del Magdalena. Esta es nuestra imagen de la semana. En una iniciativa plasmada en el Plan de Gobierno por una universidad aún más incluyente e innovadora, la Universidad del Magdalena viene fortaleciendo su relación y cercanía con los diferentes municipios del departamento. Convenios de cooperación interinstitucional con alcaldías municipales son la base para brindar mayores posibilidades de formación a los estudiantes de todo el territorio magdalenense. El Banco, San Zenón, Algarrobo, El Retén, Chivolo, Concordia, Salamina, entre otros, son algunos de los municipios a los que Unimagdalena lleva su corazón y su esencia académica. Presencia del aula bloque 10, aumento de cupos en el programa Talento Magdalena, financiamiento para matrículas, entre otras acciones, son las que se proyectan en el marco de estos importantes procesos. La Universidad del Magdalena y las alcaldías municipales se unen en un mismo equipo para favorecer a los jóvenes del departamento. Materialización de alianzas como respaldo a una educación superior de alta calidad al servicio de las presentes y futuras generaciones en el Magdalena. Generar mayores oportunidades de formación en educación superior a los jóvenes del departamento, que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, son algunos de los objetivos trazados a través de la firma de convenios de cooperación interinstitucional entre nuestra Casa de Estudios Superiores y diferentes alcaldías municipales del Magdalena. Buscando esa alianza con las alcaldías, podemos lograr desde aportes para ir avanzando en la matrícula cero de nuestros estudiantes de este semestre y también la ampliación de nuestro programa Talento Magdalena, donde las alcaldías están dando el apoyo para pasar de 2 cupos por cada colegio oficial a 5 cupos por colegio. La Alma Mater estrecha sus relaciones con el territorio y con sus habitantes a lo largo y ancho del departamento como una manera de avanzar en la política de regionalización y cumpliendo con la misión de transformar vidas y gestar sueños desde la educación superior pública de calidad. Porque la universidad y la educación tiene que ser permanente en la vida, no para toda la vida. Por eso queremos, alcalde, que esta alianza se extienda también a traer programas de profesionalización para nuestros docentes que aún no son licenciados, programas de maestría para que nuestros docentes eleven su cualificación, programas de formación en convivencia y derechos humanos para la fuerza pública, para los jóvenes, programas de acompañamiento psicológico para que se alejen de las oportunidades negativas como la drogadicción. Siempre tendemos a pensar que los temas de seguridad son temas de fuerza pública, no, son de ciudadanía comprometida con respetar la vida y los bienes de los demás. Hoy Unimagdalena está más cerca del Banco, San Zenón, Algarrobo, El Retén, Chivolo, Concordia, Arihuaní, Tenerife, Santa Ana y Salamina. Consolidando una red de sedes digitales en los diferentes municipios del Magdalena, lo que buscamos es que nuestros estudiantes, en alianzas con las alcaldías, estamos acondicionando diferentes espacios para que ellos tengan ese servicio y ese apoyo adicional. Y seguimos trabajando para que todas los municipios del Magdalena que deseen, digamos, esta oportunidad de ampliar los cupos de Talento Magdalena, pues tengan esa posibilidad.
Los líderes de cada municipio ven en la alma mater el aliado por excelencia para cumplir con las metas trazadas en cuanto a educación superior se refiere. Conozcamos en detalle la opinión de los mandatarios municipales al establecer alianzas con la Universidad del Magdalena. Alegría y gratitud son los sentimientos de las comunidades en los municipios cuando la Universidad del Magdalena hace presencia para consolidar proyectos, convenios y planes de acción que buscan transformar las vidas de los jóvenes a través de la educación superior. Los sueños de decenas de jóvenes magdalenenses se convierten en realidades tangibles a través de la gestión de los alcaldes de diferentes municipios del Magdalena, que unen su capacidad administrativa a Uni Magdalena como una manera de acercar la educación superior a cada uno de sus territorios. 1. Matrícula cero del programa CREO de la universidad. 2. Vamos a hacer el lanzamiento de la sede digital, tanto en la cabecera como en un corregimiento del municipio. Y tercero, pasamos de 2 cupos de Talento Magdalena por institución a 5 cupos. Gran noticia para nuestro municipio a raíz de toda la buena gestión y la buena articulación que tenemos con la Universidad del Magdalena. Nunca habíamos tenido la oportunidad de tener un convenio de esta clase. Nunca habíamos tenido la oportunidad de que la Universidad del Magdalena llegara a nuestro municipio. Quiero agradecerle al doctor Pablo Vera por esta gran gestión que está desarrollando como rector de tan importante universidad. La satisfacción es tan de los estudiantes, de los padres de familia, como también mía, tener esta oportunidad de, como alcalde, brindarle a 9 estudiantes, ampliar el cupo de 6 estudiantes a 15 y poder pensar en que muy pronto 15 jóvenes reteneros van a ser profesionales gracias a la oportunidad que la Universidad del Magdalena le brinda al reten. Realmente el haber hecho equipo, una alianza importantísima, histórica en el municipio, ha permitido de que todos los jóvenes y algunos de, cercanos de, del municipio hoy sigan motivados y con esa esperanza de poder hacer realidad sus sueños como es de ser profesionales. El trabajo conjunto entre los mandatarios y la universidad beneficia directamente a los jóvenes y sus familias, con mayores posibilidades de ingreso a la institución a través de becas y financiación universitaria. Con el cual estamos ampliando la cobertura en el programa Talentos Magdalena de 2 a 5 estudiantes por institución educativa. Ya no serán solamente 10, sino 25 jóvenes del municipio de San Zenón que se van para la universidad. 9 instituciones tenían 18 cupos para los estudiantes pilos y nada más teníamos 10 hasta el 2020, que esas 9 instituciones las vamos a ampliar a 45 jóvenes. Una gran noticia para el municipio de Santa Ana, porque aparte de esos 10 se le está abriendo el abanico ahora a 38 jóvenes para que sigan estudiando. Los jóvenes también que desertaron por motivo de que de pronto no tenían para la manutención aquí en la ciudad de Santa Marta. Una buena noticia para ellos, que en estos momentos el rector nos dijo que esas personas volvamos nuevamente a vincular a la universidad en el semestre que quedaron o en el programa que quedaron y volver a arrancar de ahí de nuevamente. Se establecen unos beneficios para los alumnos que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas del IFES en nuestras 2 instituciones educativas, la institución educativa del municipio de Salamina y de su corregimiento Guaymaro Magdalena. Tratando de llevar un mensaje a nuestra comunidad tenerifana que nos permita beneficiarnos de esos cupos para que los estudiantes egresados de bachiller de escasos recursos puedan tener la oportunidad de venir a estudiar a esta alma mater, la cual hoy está ofreciendo una serie de beneficios, los cuales pueden ser aplicados a algunos de los estudiantes con mejores resultados en el municipio de Tenerife. Hoy estuvimos reunidos con nuestro rector de la Universidad de Magdalena, haciendo un convenio para un convenio marco para pasar de 2 a 5 estudiantes de la Universidad de Magdalena. Un convenio que contempla también una sede digital donde se abrirán espacio, oportunidad para la educación superior para estos jóvenes de Pedraza que quieren salir adelante,
y que estamos aportando un granito de arena para cumplirle sus sueños, que sus sueños se hagan realidad. Y por eso le apuntamos a la conectividad y por eso el municipio va a entregar unas tablets, por eso va a entregar unos computadores a los afrodescendientes. Y todo esto preparándonos para todo este proceso educativo, que sea la revolución y que llegue a la universidad con la virtualidad, con la semipresencialidad. Le estamos apuntando a todos estos procesos de la mano de nuestra Universidad del Magdalena para sacar adelante todos estos sueños que tienen los banqueños. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Los estudiantes de diferentes rincones del Magdalena son los más felices y agradecidos con los procesos de alianzas y convenios que adelanta la institución y las alcaldías municipales. Conscientes de las necesidades de sus familias y de sus comunidades, resaltan esta labor conjunta como una estrategia para abrir las puertas de la universidad a que más jóvenes de los municipios puedan formarse como profesionales. Creo que Talento Magdalena es un programa que construye vidas, que salva vidas, porque no todos tenemos la oportunidad de estudiar una carrera de educación superior. Y hoy a nosotros se nos está presentando la oportunidad de nuestras vidas. La oportunidad de Talento Magdalena es una gran oportunidad porque, o sea, por lo menos yo que vengo de una familia de escasos recursos, y esto me facilita mucho desarrollarme como profesional. Que vean esta oportunidad que Dios y que Talento Magdalena nos está brindando junto a la universidad para salir adelante y esforzarse día tras día, o sea, que vean que, o sea, que esto sea una motivación para ellos, para que crean que los sueños sí se cumplen. Entonces, para mí es una bendición este programa porque me ha permitido y me va a permitir surgir como profesional y como persona. Este programa es espectacular. Y vivo muy orgullosa de ser Talento Magdalena. ¡Wow! La verdad, me llena de mucha emoción y gratitud hacia ustedes por aportarle a la educación, por apoyarnos, por creer en nosotros y por brindarnos esta bellísima oportunidad de acceder a la educación superior. Y qué dicha que sea en nuestra magnífica Universidad del Magdalena. Porque la Universidad del Magdalena está brindando todo para que toda la juventud del departamento acceda a la educación superior. Y les quiero dar gracias porque de verdad atendieron a nuestro llamado, porque sin ustedes esto no hubiera sido una realidad. Juntos transformamos realidad y es nuestro lema. Entonces, bienvenidos a la Universidad del Magdalena. Rectores de instituciones educativas y padres de familia se unieron a las palabras de elogio a partir de la firma de convenios de cooperación entre UNI Magdalena y alcaldías de varios municipios del Magdalena. La comunidad se torna optimista ante las acciones que permitirán que la alma mater reciba a más jóvenes de cada municipio. Hoy es un día histórico para San Zenón, porque tenemos aquí a los jóvenes reunidos, llenos de entusiasmo y ávidos que la universidad, el municipio, le está alimentando esos sueños que nacieron en el hogar. Hoy sentimos, doctor Pablo Vera, usted está trayéndole alas de libertad. Saber que la Universidad del Magdalena hace presencia en sus municipios es sinónimo de esperanza y oportunidades académicas para sus comunidades. Así lo describen rectores de diferentes centros educativos del departamento y padres de familia, quienes aplauden que se potencien los lazos de trabajo con las administraciones municipales. En ese orden de ideas, el programa Talento Magdalena ha sido un aliciente a la juventud del Magdalena para poder prepararse profesionalmente y encontrar una educación de calidad en el orden de superior impartida en este caso por la Universidad del Magdalena. Esa visión positiva de nuestros estudiantes hacia su futuro como personas, como seres humanos, de seguro va a estar con más fortaleza, ya que las oportunidades nuevas que la universidad en este caso nos está brindando este año.
las necesidades de formación en educación superior que tienen los municipios encuentran los convenios entre la universidad y las alcaldías una ruta de avance y de confianza con los jóvenes y las comunidades. Y esa formación producirá frutos no solamente a nivel de cada uno de los que van a ser beneficiados con este convenio, sino producirá frutos también para sus familias, porque cierto es que la educación empodera a las personas y las coloca en una situación social distinta y con unas capacidades diferentes para actuar y para decir y para expresarse. Hoy día, gracias a estas grandes oportunidades que nos está ofreciendo la Universidad del Magdalena, 15 jóvenes de nuestro municipio pueden acceder a una formación superior gracias a este programa. Para nosotros es una gran satisfacción como rectores también poder haber formado a esos jóvenes y llevarlos hasta estas instancias. Unimagdalena siembra alianzas y productivas relaciones interinstitucionales como canal para favorecer a sus estudiantes y en ese sentido el desarrollo del departamento, región y el país. El apoyo que la universidad les brinda, han estado muy pendientes en todo, ha sido una oportunidad completa. Y yo animo a los padres de familia que apoyen a sus hijos y que los ayuden a avanzar en estos procesos y aprovechar estas oportunidades. Estamos en el Campus TV. Vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre el fortalecimiento de la alianza de cooperación entre la Alma Mater y el Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira. Ya regresamos con más sobre Unimagdalena aquí en el Campus TV. Acreditación. Nuestra definición de calidad es educación para transformar la vida de. Inclusión. Yo tengo el honor de pisar este templo académico. Valor social. Y ese joven, siendo hijo del pescador, del campesino, siendo lanchero, es hoy una mejor persona y una profesional porque alguien estuvo ahí para hacer eso posible. Sostenibilidad ambiental. Es un llamado a que vivan en una tierra sostenible. Para rodearnos un poco de esta bella naturaleza que nos ofrece nuestro territorio. Innovación. Este es un robot creado para medir parámetros físico-químicos del suelo. Los paneles solares se colocan en los tejados, nosotros decidimos colocarlo en un jardín. Emprendimiento. El 90% de nuestro equipo de trabajo es talento Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV. Programa institucional de la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena relanza convenio de cooperación con el Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira. En este sentido, se reorganizan actividades interinstitucionales y se plantean nuevas iniciativas con el propósito de acercar más a nuestros hermanos arhuacos. Tiene que ver con educación, profesionalización de maestros, programa de etnoeducación, salud. O la investigación para hacer el perfil epidemiológico, identificar las causas de muertes en nuestra gente. Nos van a poner tutores para nivelar un grupo de estudiantes para que pueda ingresar en el segundo semestre, nivelación en inglés, en precálculo, lectoescritura.
programas como la licenciatura en educación, la licenciatura en educación campesina y rural. Buscaremos que hayan cohortes especiales para esos profesores etnoeducadores. Necesitábamos un brazo de apoyo técnico, porque la universidad tiene lo que nosotros no tenemos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Fitch Ratings reafirmó calificación nacional de Uni Magdalena en AA. La alma mater demuestra con esta calificación su capacidad de resiliencia y eficiencia administrativa en la búsqueda de rutas para seguir avanzando. La Agencia Internacional de Evaluación Crediticia Fitch Ratings ratificó la calificación AA otorgada a la Universidad del Magdalena. Esta valoración es una de las más altas sobre calidad financiera y certifica el excelente manejo de los recursos por parte de la alma mater. Nos complace muchísimo que la universidad de manera voluntaria decide someterse a este proceso de calificación del riesgo financiero y hemos obtenido como resultado una reafirmación de la calificación AA por parte de la empresa calificadora Fitch Ratings, una empresa multinacional de evaluación y auditorías financieras a organizaciones de todo tipo. Esta Casa de Estudios Superiores es la única universidad pública de la región Caribe y la única entidad pública del Magdalena que cuenta con la alta calificación. Su ratificación se da en medio de los desafíos financieros que afrontan las instituciones de educación superior por la pandemia. Creo que es un voto de confianza enorme que se le da a la universidad al manejo que viene haciendo de los recursos financieros, a su gestión estratégica, a la orientación que el rector Pablo Vera Salazar le ha venido dando a esta institución en compañía de su equipo directivo y con el apoyo del cuerpo docente y de estudiantes de la institución. La agencia calificadora Fitch Ratings destacó las estrategias lideradas por el rector Pablo Vera Salazar durante la emergencia sanitaria para alcanzar la matrícula cero de los estudiantes, las cuales demostraron la estabilidad financiera de la universidad y su capacidad de buscar rutas para avanzar. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos despedimos desde nuestro hermoso campus que se prepara para recibirlos con los brazos abiertos y todos los protocolos de bioseguridad. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales @UniMagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.